Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahorita en estas bellas vacaciones que ya se terminaron para los estudiantes, bueno, para la gente de oficinas y gobierno, ¿verdad? Pero para los estudiantes y para los pequeños de primaria y secundaria, pues ya se acaban las vacaciones, solo tienen algunos días ya. Niños, disfruten, jueguen, hagan travesuras, mójense, hagan lo que quieran, disfruten sus vacaciones porque ya el lunes, pues sí, ya van a entrar al colegio. Pues muchas gracias por todos aquellos que nos están transmitiendo desde sus hogares, en vivo, aquí en Aztele, en tu programa Genios, Talentos y Destinos, y aquellas personas también que siempre están posteando sus comentarios, sus consejos, y pues bueno, aquellas también, todas las bendiciones que nos mandan a nuestras redes sociales, que nos mandan a nuestra televisora, muchísimas gracias. Y pues hoy vamos a tener un programa muy padre aquí, acompañada con esta chica maravillosa, con Joana, que ella trabaja en la Casa de los Arcángeles del Valle, y pues bueno, ella es terapeuta, trabaja varias terapias, pero sí es experta en lo que son constelaciones. Pues bienvenida, Joana, una vez más aquí a tu televisora, bienvenida. Gracias, Gala. Muy honrada de estar acompañándolos acá, de estar compartiendo este espacio que es una bendición para todos porque es un espacio donde podemos crecer, nutrirnos, subir mucho más nuestra energía desde el amor. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, aquí feliz de compartir con ustedes también todos los servicios que tenemos en nuestra casa. Y abierta a todo lo que viene cada día, ¿no? Sí, pues la casa de los Arcángeles del Valle, que está aquí en Patricio Sainz, número que ya no recuerdo. 1239. Patricio Sainz, 1239. Pues bueno, es una casa abierta a todo lo que son las terapias holísticas y de sanación. Y pues bueno, ya hicimos un programa donde estuvimos hablando con la directora, con Gaby, que es la directora Gaby Quirós Fukushima, la directora de la casa. Estuvimos en un programa anterior, pues hablando de todo lo que la casa te ofrece. Y pues bueno, ahorita lo vamos a volver a repetir para aquellas personas que no tuvieron el gusto de vernos en el programa anterior, pues les vamos a hablar un poquito. De hecho, esta casa siempre tiene cursos, está llena de cursos. Ahorita vamos a hablar un poquito porque Joana es la que lleva gran parte de las relaciones públicas y sabe los cursos, los horarios, pero realmente hay de Reiki, hay de tarot, de ángeles, de sanación con rosas, de terapias alternativas, de terapias holísticas. Y pues bueno, también la casa de los Arcángeles se ha caracterizado por cada día que es importante en nuestro calendario, que señala una fecha y un acontecimiento importante, pues siempre tratan de hacer eventos. Y pues ahorita viene el 10 de mayo, este día tan grande en México y bueno, también en otros países, donde se celebra al ángel maravilloso que nos da la vida, que es nuestra madre. Y pues bueno, en la Casa de los Arcángeles, toda la gente que trabaja ahí, obviamente incluyendo a la directora Gaby, a Joana y a tanta gente que hay dentro, a Yanelín Macuto, a David Sommer, a una servidora y tanta gente, pues estamos preparando un evento que va a ser el 6 de mayo. ¿Por qué? Pues porque no queremos ahí como que transferir, obviamente, con la fecha simbólica y grande que es el 10 de mayo. Entonces, como para hacer un previo festejo, por si quieres llevar a tu mami, por si quieres llevar a alguna amiga que quieres celebrar, pues que sea madre, o también tú que estás celebrando este día y que quieres consentirte, pues la Casa de los Arcángeles va a estar abierta. ¿Desde qué horario este día? Desde las 9:30 de la mañana vamos a estar con un programa muy, muy hermoso. Vamos a iniciar con una meditación con Gong. Luego empiezan todos los talleres de diferentes terapeutas, todos también en función a lo que es la mamá, el poder que tiene la mujer y las madres en la sociedad, dentro de la familia, dentro de todo nuestro entorno, y la importancia de tener esa conciencia real de cuánta magia, de cuánto poder, de cuánta fuerza tenemos las mujeres dentro de todo el rol de la vida, de la sociedad, de la familia. Y va a haber baile, va a haber comida, va a haber Mariachi. mariachis, va a estar buenísimo. Entonces, pues todas cordialmente invitadas para darnos un espacio maravilloso, lleno de armonía, felicidad, diversión, relajación, meditación, va a estar buenísimo. Entonces, todas muy, muy, muy súper invitadas.
Va a estar también Gala acompañándonos, dando lectura de tarot y evidencia. Entonces, las esperamos a todas para que pasen un día, como decir, nos dimos este día para compartir, para crear nuevas relaciones también, para conocernos mutuamente y para que también sepan qué beneficios encuentran también siempre en la casa. Pues sí, fíjense que hace unas semanas fue lo de Efecto Cenicienta, que también agradecemos a todas las mamás, a todas las personas que fueron, que sí, que disfrutaron de todo lo que se pudo ofrecer en este evento spa, Efecto Cenicienta, y pues ahora estamos haciendo para el Día de las Madres. Pues el Día de las Madres es un día tal vez de los más, con más vibración en el sentido energético, pues que representa todo lo que es la madre. El don de la creación, el don de la vida, es un don que Dios comparte con la mujer, y la mujer que hace un pacto con Dios para aceptar la vida en su vientre, es una mujer que siempre será bendecida, sea las circunstancias en las que la mamá pueda, en las que una mujer pueda confrontar la experiencia de ser madre, no deja de ser un milagro, no deja de ser un don maravilloso de co-creación y vida que se comparte con Dios, siendo que sean mamás solteras, que sean mamás casadas, que sean, incluso yo he conocido por ahí mujeres embarazadas que en el transcurso del embarazo fallece su pareja, ¿no? Y aún embarazadas quedan viudas. O sea, el milagro de la gestación y de la maternidad es un milagro que siempre se ha celebrado, pero el 10 de mayo pues fue el día que se tomó para poder celebrarlo. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de la primavera, y en este lapso de este mes está presente la primavera, y la primavera representa vida, representa alegría, representa florido, colores, representa todo lo que es la primavera, que es la etapa de la juventud, la etapa más maravillosa del ser humano. Entonces, me imagino que por eso han de haber decidido que en mayo se celebrara el Día de la Madre, por lo simbólico que representa el mes de mayo en cuestión de la primavera. Y pues bueno, vamos a estar celebrando, como estaba diciendo Joana, con una cantidad de pláticas gratuitas para consentirlas en cuestiones de la conciencia de la maternidad espiritual, como decía Joana, en lo que es la mujer en la sociedad, ¿no? La mujer, la madre soltera, la madre luchona, la madre que emprende, que sale, que lucha contra todo, que normalmente pues algunas de las mujeres más luchonas en esta vida se caracterizan por ser mamás solas, ¿no? Uh-huh. Por ser mamá con hijos, o ser mamás, pues algunas viudas, pero sí realmente la mujer es guerrera. Y ver también esa parte de la madre relacionada a la maternidad con lo que es nuestra madre tierra. Entonces las vamos a consentir con pláticas, y en este caso yo voy a dar la plática del tarot para guiarlas. Yo lo que les voy a hacer a las mamitas que vayan es darles tres preguntas que quieran saber sus respuestas para poderlas guiar, ya sea en el trabajo, en la salud, en el amor, en los planes, en los proyectos, o por qué no también ver la parte espiritual y la misión de vida. Y pues bueno, realmente, y va a haber mariachis, qué padre, ¿no? Sí, va a haber un dúo de mariachis, cantan hermosísimo. Nos van a estar acompañando desde las 7 de la noche hasta la madrugada, pues. Entonces, hasta que aguante el cuerpo, hasta casi. Que aguantemos todos. Es una celebración bien bonita, porque igual puedes ir con tu pareja o puedes ir con tus hijos. Dentro de la casa, siempre más que un trabajo también a nivel profesional, siempre hemos creado como como el vínculo más afectivo dentro de todos los que participamos en la casa. Como que muy familiar el contexto. Muy familiar, muy cálido. Muy cálido, muy de entrar más en conciencia desde el amor, de compartir, del estar presentes el uno para el otro, de estar apoyándonos tanto emocional como a nivel familiar. Siempre estamos muy ahí en ese contacto. Entonces, creamos estos eventos también para crear mucho más vínculos y más fuertes dentro del compartir. Entonces, no se lo pierdan, que es como estar en casa, conociendo también nuevas personas, disfrutando de más también, de nutriéndonos de sabiduría, de conocimiento y del vínculo de nuevas personas en nuestra vida. Entonces, van a haber también rifas, va a haber sorpresas. ¿Brindis? Brindis,
postre, comida, ¿no? Va a estar lindísimo. Así que todos muy invitados, no se lo van a perder, porque es esa oportunidad también de siempre celebrar y de estar en esa vibración de alegría y de amor. Sí, pues para aquellas personas que no ubican muy bien dónde queda esta calle de Sáenz, de Alejandro. Patricio Sáenz. Alejandro Sáenz es el artista, pero ya, perdón, lo relacioné. Patricio Sáenz, pues está exactamente en Avenida Insurgentes, de la parte de atrás donde está Liverpool Insurgentes, a dos calles hacia atrás queda esta calle, está entre muy céntrico. Entre Pilares y Uvas. Entre Pilares y Uvas, está realmente muy, muy accesible la llegada a este lugar. Y pues bueno, realmente también algo que me sorprendió y que quiero agradecerle aquí a través del programa a nuestra querida directora Gaby, es los precios tan accesibles, precios que van a estar al alcance, obviamente porque se trata también de consentir a mamá y de que no vayas a hacer, de repente no gastas muchísimo para llevarla a un lugar y no puedes disfrutar, o a veces o comes o llevas el mariachi, ¿no? O brindas, o porque de repente el gasto es muy grande. Entonces ahorita este es como un paquete, imagínate, que contiene comida, postre, mariachis, bebida, brindis y las pláticas gratuitas, y todo está completamente planeado al alcance obviamente de tu posibilidad económica. Pues bueno, se puede decir que la tarifa por persona es de 350 y realmente a mí me pareció formidable, porque a cualquier lugar que vayas, la verdad, con estos 350 no puedes disfrutar de todo esto, puedes disfrutar de bebida, de música, de mariachis. Realmente a veces nada más lo único que puedes disfrutar es la comida, más o menos en este precio, y ahí incluyes ya la propina y todo, y finalmente vas acumulando pues más o menos 300-350 por una persona, pero no tienes todo el acceso a lo que va a haber aquí: brindis, va a haber postres, va a haber música, mariachis, rifas, regalos, y pues bueno, realmente por eso yo les decía que es muy, muy considerable el precio. Y pues bueno, obviamente este precio es por persona, pero cuando son dos... Cuando es por pareja, son por 550. Parejas, o sea, se va descontando ahí como 50 pesos, ¿no? Más o menos. No, 700, como... 200. 200. 200. O sea, si es en pareja, es mucho mejor, porque claro, sale el costo en cuánto. 550. En 550. Y pues bueno, pueden llevar a sus amigas, a sus jefas. Obviamente también aquí en Astela hay algunas mamitas. Las vamos, por supuesto, las invitamos también. Y pues bueno, como siempre, este programa se va muy rápido, nuestro primer corte. Y pues bueno, vámonos a comerciales, que seguramente son de su interés, y regresamos en unos instantes con ustedes aquí en Genios, Talentos y Destinos. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Vamos a continuar ahorita con nuestro programa, pero sí quiero agradecer muchísimo a todos los productores y directores de la revista Magazine, Foro Magazine, que me permitieron ahorita tener el honor de estar dando las proyecciones y los horóscopos en esta revista. Muchísimas gracias por esta oportunidad y también muchísimas gracias a TV Notas y al portal de TV Notas por estarme permitiendo otra vez estar dando las predicciones. Y pues bueno, por ahí se están cumpliendo algunas predicciones de este maravilloso artista que yo quiero y admiro mucho, Luis Miguel, con todo el rollo que se iba a traer legal fuertísimo que ahorita está en su apogeo, esta difícil situación para él, que yo hablé empezando, fue en noviembre, septiembre del año pasado, pues que él se empezaba el año con muchas broncas legales y pues bueno, deseándole a este chico tan talentoso mexicano que queremos tanto, pues que pueda salir de estas broncas y algunas otras más que vienen. Y pues bueno, gracias a TV Notas, gracias a todos mis compañeros de las revistas por dejarme estos espacios y permitirme pues estar dando las predicciones, estar dando los horóscopos. La revista Foro Magazine la pueden encontrar en varios estados de México y aquí, para poderla encontrar en México, pues ya se tendrían que poner en contacto conmigo al teléfono 55-6106-8633 y pues vamos a estarlas colocando muy pronto por ahí en algunas tiendas. Yo les estaré al pendiente, pero por lo menos en muchos estados, especialmente Querétaro, Guanajuato, pues ya esta revista ya está a la venta. Y pues bueno, vamos a seguir, así que quería agradecer esta gran oportunidad que me están dando los directores de las revistas y agradecerlo públicamente. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita con Joana y pues vamos a hablar un poquito de lo que ella es, qué es lo que ella hace aquí en la Casa de los Arcángeles, porque da varias terapias, pero realmente una de las que a mí me llamó mucho la atención y que ella explicó el otro día en el programa anterior, que eran las constelaciones, hablarles un poquito de la alternativa de la sanación y el equilibrio emocional y espiritual a través de lo que es la técnica espiritual, porque es, realmente finalmente es como una técnica, porque entran varios aspectos, como que es una, las constelaciones es una mezcla de varias técnicas entre espiritualidad, control mental, emociones, programación neurolingüística, como que tiene una base de muchas técnicas y muchas cuestiones espirituales, donde se crea esta maravillosa terapia llamada constelaciones, que es una constelación para las personas que no conocen, que pueden encontrar dentro de una constelación, qué beneficios y sobre todo a qué tiempo pueden poder sentir liberación o sanación si están confrontando con este tipo de terapia algo muy difícil, no sé, una pérdida, una separación, una enfermedad, una cuestión emocional. Joana, ¿cómo se trabaja esto?
Bueno, Constelación Familiar trabaja con los órdenes del amor y los movimientos del alma. Nos contacta más dentro del alma y es por eso se da mucho más profunda. Esta técnica la creó Bert Hellinger y él unió prácticamente 5 terapias en una. O sea, el beneficio de hacer tú una constelación familiar es como tú tener en una 100 terapias seguidas de psicología. Imagínate, ¿no? El beneficio. Es muy, muy, muy profundo. Trabaja con los órdenes del amor y se ve también el orden que tenemos dentro de nuestra alma y de lo que quedó engramado en nosotros. Entonces, lo que hace, cuando hacemos una constelación a nivel grupal, lo que sucede ahí es que se ve qué es lo que está sucediendo a nivel de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, podemos, viéndolo, podemos ver mucho más profundo que realmente lo que traemos de nuestras generaciones atrás y de papá y mamá, no lo vemos ya desde el dolor, el sufrimiento y lo que quedó marcado desde allí. Ya no lo vemos desde la víctima, qué fue que me hicieron, me tornaron y por eso estoy así, no, sino que cada uno nos damos cuenta que cada uno de nosotros hemos sido personas heridas y desde ahí desarrollamos ciertos patrones de, emocionales que son con los cuales nosotros estamos haciendo el holograma de nuestra vida en el momento. Entonces nos damos cuenta que tu papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron hacer dentro de sus heridas, también, haya pasado, ¿no? Lo que haya pasado, ¿sí? No es que, ay, que mi papá me dejó, o que fue un alcohólico, o que fue... No lo vemos desde allí, sino qué fue lo que los llevó a ellos a estar en el momento que están y cómo están. Que a veces no lo sabemos. Y por no, pues, juzgamos, criticamos, todo el tiempo estamos creando un juicio, ¿no? Sobre la situación que realmente no es así. Entonces lo que hace la constelación familiar es mirar a nivel inconsciente cómo está nuestra imagen dentro de nosotros y organizarla y hacer una nueva, mucho más sana y apropiada, donde tú puedes ya generar tu propia vida y soltar lo que ya está atrás. Sí, como tomar esa experiencia, el provecho, ¿no? Sacar el provecho de esa experiencia, porque finalmente, pues los papás no traemos una guía donde diga, a ver, usted papá, para ser papá se necesita esto y esto, ¿no? Realmente te lanzas a ser papá con todas tus experiencias pasadas de traumatismo, de dolor, de desesperanza, también tus éxitos, y finalmente todo este concepto emocional, espiritual, lo vas transmitiendo a los hijos y los vas lastimando, como también los vas apapachando y los vas ayudando, pero finalmente, si los seres humanos tendemos mucho más a fijarnos en el dolor, en lo que nos negaron, en lo que no nos dieron, que en lo que sí nos dieron y en el amor. Entonces, como estamos los seres humanos muy sujetos a seguir aprendiendo del dolor, mientras sigamos insistiendo en aprender de experiencias de dolor, las vamos a estar viviendo. Mientras deseamos despertar y aprender del amor, las experiencias de dolor se van a convertir en retos, en inspiración, y no se van a convertir en llagas ni en cosas que nos retrasen, sino al revés, van a ser las mismas cosas que reten nuestras limitaciones de todo tipo y salir adelante. Y finalmente las constelaciones a este punto es a donde llegan, ¿no? Llegan al punto donde estás lastimado, obviamente, especialmente por papá, por mamá, por gente que amamos, y estás atoradísimo, pero como dice Joana, porque solamente estás viendo una parte. Estás viendo la parte de la víctima, lo que te negaron, lo que no te dieron, o lo que te lastimaron, pero no estás viendo el aprendizaje, ni estás viendo también que ellos están arrastrando cosas que a lo mejor ellos tampoco querían vivir, que a lo mejor también vienen de sus papás, de sus abuelos, de sus ancestros, y también vienen arrastrando. Y una de las cosas maravillosas de las constelaciones es que cuando confrontas estos miedos, cuando liberas estas cosas que te están atorando, aparte de que las trasciendes, rompes con el pasado, porque finalmente si tú te liberas, liberas a los demás. Si tú liberas y perdonas algo, tú te estás liberando inconscientemente y conscientemente, pero también estás liberando a las otras personas si tú haces este trabajo. Entonces las constelaciones, pues yo por ahí hice alguna en algún momento, no te puedo decir que sea ni nada, no desconozco, pero fue una experiencia muy, muy bonita, muy bonita. Y pues bueno, aquí en la Casa de los Arcángeles lo tienen a su disposición con Joana. Aparte, una de las cosas que yo he aprendido en estos casi 27 años de este camino es que las personas que te sanan tienen que tener como ese amor, tienen que transmitirte esa paciencia, esa empatía. Y pues bueno, a mí Joana, desde que yo la conocí,
una chica que me transmite mucha tranquilidad, mucha paciencia, de repente hasta quieres decirle, oye, Joana, despierta, la vida es más difícil, ¿no? Como que Joana siempre está muy ligera, muy, muy armoniosa, pero ahí es donde se refleja que ella tiene paz, o que ella se encuentra bien, ¿no? O que se encuentra ya más ligera, menos pesada, menos densa. Entonces, cuando un maestro está muy ligero, está muy tranquilo y está como que más, con más confianza en la vida, puedes estar seguro que el maestro ya está viviendo un equilibrio espiritual, ya está viviendo el amor, ya está en gratitud, ya está en paz. Y pues bueno, porque hay maestros, yo he conocido maestros con el ego tan elevado que hasta te sacas de onda cuando los escuchas, dices, chin, ¿no? Entonces dices, a ver, esa persona con su ego tan desequilibrado me va a transmitir a mí. Entonces, normalmente las personas que te van a transmitir realmente conocimiento y realmente sabiduría y algo bueno para tu corazón, cuando estás con ellos sientes paz, sientes tranquilidad, incluso las ves en su vida. Y pues bueno, Joana es una de estos maestros que yo encontraba en el camino, que hablan y viven conforme a lo que están sintiendo y diciendo, porque hay gente que habla una cosa, hace otra, piensa otra, ¿no? Tienes que pensar, hablar y actuar de la misma forma, al menos en cuestión de guía hacia otras personas para ser más creíble. Y pues bueno, ¿qué otras? Ahorita viene nuestro evento del 6 de mayo, que va a ser para las mamás, que son ángeles y mamitas también. Y ahí, ¿qué taller vas a estar dando? Perdón, ¿qué plática vas a estar dando, Joan? Yo voy a estar dando El Poder de la Mujer. Es un taller también teórico-práctico. Vamos a hacer ejercicios vivenciales también para darnos fuerza dentro del papel que llevamos, porque a veces dentro de las heridas que traemos y dentro del holograma que creamos desde allí, perdemos mucha energía. Entonces nos vamos más a la depresión, a la tristeza, a la soledad, al apartarnos también, porque perdemos como la esperanza, porque tenemos también mucha idea o creencias de que el crecimiento es con sufrimiento. Sí, muy limitado todo, ¿no? Muy limitado dentro de la carencia, entonces que tenemos que sufrir para... A veces hasta para merecer, para, ¿no? Todo, para merecer, sí. Para salir adelante, entonces nos lo hacemos más difícil y eso nos quita mucha, mucha energía. Y a nivel también de familia, entonces con los hijos, con la pareja, pasa lo mismo. Entonces, es aprender nuevas herramientas para que cuando dentro de la vida, porque ese es el mejor aprendizaje, la mejor práctica que tenemos dentro de todo lo que vamos aprendiendo, pues es ir creciendo, ir aprendiendo a que la vida no, que la vida es otra cosa, que esa conexión con el amor, en paz, en tranquilidad, en abundancia, uh-huh. En no estar juzgando ni criticando, sino simplemente aceptar lo que es, lo que hay, y lo que yo veo que está mal en otro, mejorarlo en mí. Entonces desde ahí empezamos a encontrar también la paz y la armonía, porque cuando estamos juzgando, criticando todo el tiempo, pues estamos entrando en conflicto muy seguido. Entonces vamos a aprender herramientas también de manejo corporal y respiratorio, que es la parte también de la bioenergética, que nos ayuda a soltar también muchos nódulos que han quedado en nuestro cuerpo, nuestro corazas de rabia, de dolor, de tristeza, que nos hace que nos volvamos más rígidos dentro del pensamiento y dentro de lo que hacemos en la vida. Entonces cuando empezamos a oxigenarnos y a tener más movimiento, somos más flexibles, podemos ver un poquito más allá de, no nos quedamos en la figura, sino vamos al fondo para poder manejar mucho mejor las situaciones que se nos presentan, porque siempre igual, sepamos lo que sepamos, se nos van a presentar situaciones, pero es con herramientas, es diferente cómo las vamos a asumir, cómo las vamos a tomar, si es del amor, si es del miedo, si es de la rabia o el dolor, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Y si no lo vamos a permitir, o nos vamos a quedar en el ego, o nos vamos a quedar en el no merecimiento. Entonces, dentro de ese taller vamos a encontrar herramientas donde nos vamos a empoderar a nivel mental, físico y espiritual, para que ya nos conectemos más desde la abundancia y la prosperidad, tanto de pensamiento, tanto de amor, tanto de salud, en todo, porque la abundancia y la prosperidad no es solamente crear dinero, sino tener en todas las dimensiones de nuestra vida abundancia. Sí, lo que pasa es que el concepto de la abundancia, ya sabes, es todo
todo, es muy grande el concepto de la abundancia. La gente dice abundancia y automáticamente piensa en el dinero, pero realmente la abundancia es abundancia de amor, de tranquilidad, de armonía, de viajes, de propósitos, de oportunidades, de talento. O sea, la abundancia representa, sí, representa todo esto, no es solamente dinero. Entonces, cuando encuentras el equilibrio, realmente, finalmente encuentras la abundancia. Y pues bueno, van a haber varios compañeros exponiendo ahí pláticas. Y pues bueno, también ahí estamos ya dando consulta, sus servidores, David Somerville, Yanderín Makuto, y pues yo también. Ahí nos van a poder encontrar con previa cita al teléfono. ¿Qué teléfono? No es ahí de las. El teléfono fijo es el 53-35-0427. ¿No lo repites otra vez? 53-35-0427. Y pues bueno, también nuestras redes sociales y nuestros celulares nos pueden encontrar para estar dando ahí las terapias, para estar ahí dando las pláticas. Y pues bueno, con una. Pues David está especializado en programación neurolingüística y está especializado en lo que es el Reiki y todo lo que son los mensajes a través de los ángeles, a través del tarot angelical. Y pues bueno, ahorita nos vamos a ir a otro corte. Y pues bueno, no se olviden que Aztel, Genios, Talentos y Destinos es un espacio para que vengas a publicitar tu talento, tu empresa, todo lo que tú quieras. Es un espacio aquí también en nuestro programa para que tú puedas venir a hablar de todo lo que tú quieras, de tu empresa. Y pues bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Pues bueno, ya estamos aquí en tu programa Genios, Talentos y Destinos. Y pues bueno, estábamos hablando de esta maravillosa celebración previa a celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres, que lo vamos a hacer para no chocar con esta fecha. Ya les comentamos al principio del programa, el 6 de mayo. ¿Qué va a pasar el 6 de mayo? Pues vamos a estar en la Casa de los Arcángeles haciendo una celebración maravillosa, celebrando a la madre, al ángel de la casa. Y pues bueno, estábamos comentando que va a haber comida, brindis, mariachi, karaoke. Imagínense, ya me imagino ahí a todas las mamitas disfrutando. Y también pues las pláticas gratuitas. Ahorita les va a hablar un poquito de todos los expositores. Al parecer, tal vez no sé si se unan otros compañeros, pero los que ya están en la lista, para que ustedes sepan los horarios y qué plática les interesa tomar, pues ahorita nos lo va a comentar aquí Joana. Bueno, iniciamos a las 10 de la mañana con baño de gong, con Sam Ramsay, que es el terapeuta que hace esta terapia. Seguimos de 11 a 12 del día, el poder de ser madre, que ese lo voy a dictar yo. Luego seguimos con honrarás a tu padre y madre con reservas, de Irma Malpica, que es una nueva terapeuta de la casa, muy buena. Lo sagrado de ser madre, que es con nuestro terapeuta también desde que abrimos la casa, Armando Carmona. Y seguimos nuevamente también con Gabriela, con el director de la casa, con armonización con rosas. Y todo el tiempo y todo el día pues vamos a estar acompañados con tarot y evidencia, con Gala, igualmente acompañada de David y de Janeline. Que van a estar también todo el día y van a estar, no van a tener un horario fijo, sino que van a estar todo el día atendiendo a las personas dentro de la casa. Entonces, pues, y de ahí ya empezamos todo lo que es el compartir. Y bueno, nos esperamos muy, con los brazos abiertos para festejar este hermoso día. Y pues bueno, ahorita vamos a darles nuevamente la dirección, es la calle y el número para que puedan estar haciendo sus citas. Si quieren un poquito más detallada la información, que ya les dijimos que el costo va a ser 350 por persona, que a mí se me hace un costo tan accesible. Si vas a tener comida, si vas a tener todo lo que es el karaoke, el mariachi, bebida, los premios y todo lo que va a haber, realmente está regalado para mí. De hecho, gracias a muchísimo a nuestra querida Gaby y obviamente pues a esta Joana, porque ellas juntas siempre están organizando todos los eventos ahí. Y pues bueno, si el costo por persona son 350, de dos serían 750, pero ellas planearon un costo mucho más accesible. Si es por dos personas, van a ser 550 en vez de 700, y si son tres personas, van a ser 750 en vez de casi 900. Y pues bueno, realmente está súper accesible, porque va a haber todo un festejo continuo desde la mañana hasta en la tarde. Bueno, dice Joana que hasta aguantar, a ver, yo en efecto, Cenicienta, salí a las casi 9 de la noche bien cansada y pues bueno, muy contenta, pero cansada. Vamos a ver ahora cuánto vamos a aguantar aquí. Claro que sí, con todo el amor, con todo el cariño. Yo estoy pensando, yo tengo a mi mami con Parkinson en silla de ruedas, pero mi mami todavía disfruta cosas. Yo estoy pensando llevar a mi mami, llevarla un ratito ahí, que escuche el mariachi, que todo, la verdad, para mí es un privilegio poder llevar a mi mamá, que esté ahí conviviendo con otras mamitas. Hagan el esfuerzo, lleven a sus mamis, a mí me van a llevar, ¿no? Yo voy a llevar a mi mamá, pero pues lleven a sus amigas, a sus hermanas, también tantas amigas y compañeras que tenemos que todavía no son mamá, pero que adoran a los sobrinos, obviamente hijos de sus hermanas. Pues celebren a sus hermanas, pueden llevar niños. Los niños van a tener un costo, los niños pequeños antes de 12 años. Ajá, de 0 a 12 años van a pagar 150. 150, está perfecto que los niños también tengan ahí su acceso barato y pues bueno, puedan disfrutar un poquito. Y finalmente, ustedes saben que normalmente la mamá, pues está muy difícil a veces que se desprenda de los chamacos y hay que andar ahí con ellos, ¿no? Y pues adelante, una celebración previa
9 al 10 de mayo. Y pues bueno, obviamente nutriéndote con las pláticas, que te van a lograr pues algún tipo de equilibrio en cualquier necesidad que tengas a nivel emocional, espiritual, incluso también una necesidad física, una cuestión de salud. Y pues bueno, como decía hace rato Joana, vas a encontrar un lugar cálido donde hay como una hermandad, somos muy unidos, nos queremos, somos esa parte de la empatía y esa parte de la calidad humana, siempre la vas a encontrar. De hecho, mucha gente va y luego no se quiere ni salir, ¿verdad? Se quedan platicando, se quedan viendo y bueno, se quedan muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque están muy a gusto. Y pues bueno, los vamos a invitar. Y pues sí, como les decía, la Casa de los Arcángeles pues siempre está abierta. ¿Cuáles son los horarios? Y también, por ejemplo, las personas que vinieran de provincia o puede, hay también que les puedan dar información a través de vía telefónica, no sé si estuvieran, por ejemplo, en Veracruz y quisieran algo. ¿Cómo se maneja esto ahí en la casa? Claro que sí, la casa está abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Si vienen de otras partes, pues igualmente llaman a nuestro número, al 5335-0427, agendan su cita y pues ahí tratamos de acomodar a la gente, sobre todo cuando vienen de otras partes, pues para que si tienen que devolverse, no, eso, pues se les facilite mucho más. Entonces es llamar y agendar su cita. Y de igual manera pueden encontrarnos por nuestras redes, por la página y por Facebook. Y ¿cuál es la página? La página es www.arcangelesdelvalle.com. ¿Y el Facebook? Igual. Arcángeles del Valle. Ajá. Pues ahí están todas las redes sociales para que puedan encontrarnos. Y también para aquellos compañeros que son terapeutas y que no tienen un lugar adecuado donde poder atender a sus pacientes, la Casa de los Arcángeles también tiene espacios para rentar para consulta. Ahí tendrían que hablar directamente con Joana y ella les va a dar ya personalmente por vía telefónica todos los informes de cuánto cuesta que lleves una hora, dos horas, tres horas, de que ocupes un espacio o el espacio más grande para que puedas hacer todo tipo de terapia, de cursos, de talleres, de conferencias, de eventos. De eventos. Entonces ahí vas a poder tener un espacio maravilloso para poder realizar tu trabajo. Y bueno, ya los detalles y toda la información pues te la va a estar dando Joana o esta niña, Samantha, que también está ahí en la recepción para darte todos los informes, porque la casa, aparte de que hay gente que da talleres, conferencias, terapias, también está abierta a la renta. Tú vas a poder también ahí como terapeuta y como maestro poder llevar a tu gente o a tu grupo para que puedas ahí hacer tus terapias, tus cursos. Y pues bueno, yo estoy muy contenta, la verdad. Me he encontrado con maestros maravillosos ahí adentro, con personas. Y obviamente también he aprendido entre el café y la comida y que estamos charlando de los tiempos libres. La verdad, encuentras personas con conocimientos, pues obviamente nunca terminas de aprender, de conocer, con cosas que yo ni siquiera había escuchado, de terapias, de alternativas que no sabía que existían. Y pues bueno, la casa está abierta para tanto para los que quieren ir a sanar y llevar a su gente, como para la gente que quiere buscar cualquier tipo de sanación y equilibrio emocional. Y pues bueno, este 7 de mayo, yo también pasando esta celebración que viene de lo que es la celebración previa del 10 de mayo, que va a ser el 6 de mayo en la Casa de los Arcángeles. El 7 de mayo yo voy a estar dando ahí una plática maravillosa, es un taller, porque también es vivencial y es muy motivacional, donde voy a hablar cómo descubrir tu misión de vida y lo que son los destinos mayores a través de lo que es el tarot. Entonces yo lo que utilizo lo que voy a utilizar en este curso es pues el conocimiento del tarot con mis dones de evidencia para decirles a las personas que vayan a mi curso pues cuál es su misión de vida, cómo es que la puedes descubrir, cuáles son las preguntas específicas que te tienes que hacer para descubrir y sobre todo saber los destinos mayores, que son aquellas cosas que están más allá del poder humano, del destino humano, donde tú ya no puedes hacer nada porque solo le pertenece a la voluntad y a los designios divinos. Todo esto lo vamos a ver en el curso. Y pues bueno, ya nos estamos yendo. Qué rápido se ve el tiempo. Es una cosa impresionante, ¿verdad, Joana? Y pues bueno, les volvemos a dar el número, por favor, para que puedan hablar y hacer su cita, porque ya nos vamos en un minutito. 53 35 04 27.
Y pues ven con nosotros, celebra a tu mami, celebra a las mamás de tu familia este 6 de mayo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los chicos guapos de cabina, de luces, que siempre están aquí tan atentos. Y sí, chicas, se los vamos a presentar. Bueno, por ahí de repente salen, ya los han visto en sus programas, ¿no? Pero bueno, aquí está lleno de talento y juventud. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, nos despedimos pidiéndoles, perdón, dándoles gracias y pidiéndole a Dios que bendiga sus hogares, su familia, su corazón. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión el próximo jueves. Muchísimas gracias.